artista Paulino Porras del Cine de Caguasarcas. Bravo, excelente participación hasta el momento. En este sensacional concierto, el tributo a Carlos Santana. Eso es sentir la música, de verdad. Felicitaciones, maestros. Felicitaciones, muchachos. Yo quiero llamar por acá al escenario a don Marco Mora. Él es el director del Cinemi en lo que es San Carlos. Recibámonos con un aplauso también a don Marco Mora. Don Marco, buenas noches, bienvenidos. Cuéntenos un poquitito para los que se motivan a ingresar al Cinem. Cuéntenos un poco qué está haciendo el Cinem en San Carlos, dónde están ubicados, cómo puedo tener más información sobre ellos. Bueno, primero muchas gracias. Yo quiero contarles a todos ustedes, padres de familia y gente que está en sus casas, que el Cinem se inició hace 5 años en Costa Rica. De estar en San Carlos tiene 3 años y medio. Empezó en Aguasarcas, luego nos extendimos hacia Platanar y luego llegamos a Ciudad Quesada. Hoy día tenemos una población de músicos, de más de 500 músicos. Más de 500 músicos entre Aguasarcas, Platanar y Ciudad Quesada. Y tenemos involucrados a más de 1.500 personas entre padres, músicos y profesores y la gente que quiera cooperar. Pero yo quiero hacer una pregunta. A ver, entre el público, ¿cuáles personas, cuáles niños o jóvenes hay ahí menores de 16 años? Levanten la mano los que son menores de 16 años. A ver, 16 años, por acá, por allá. Yo quiero decirles que cualquiera de ustedes que tenga interés y que quiera estar en una orquesta como esta, lo puede estar. Hay oportunidad para todos. Esto es un programa del Sistema Nacional de Educación Musical que ha llegado a todo el país. Una cosa importante que contarte es que este programa que se ha extendido por todo Costa Rica, que estamos en 32 partes del país, esos niños, esos jóvenes, la mayoría de jóvenes que hay ahí, tienen instrumentos que el gobierno ha hecho una inversión de esos instrumentos. Y yo quiero contarles de dónde vienen esos dineros. Esos dineros con los que compramos esos instrumentos eran los dineros que se utilizaban de 1948 para atrás para comprar armas para el ejército. Ese es el dinero que se está utilizando ahora en Costa Rica para comprar instrumentos musicales. Lo que quiere decir que el nuevo ejército de Costa Rica para defender nuestra soberanía es con violines, violas, chelos y contrabajos. Un aplauso, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros hacemos para los niños que quieran ingresar. Volvemos a hacer pruebas de audición en Aguasarcas, en Platanar y en Ciudad Quesada la segunda semana de diciembre. Recuérdenlo bien, segunda semana de diciembre, los niños que quieran ingresar están ahí. Los padres de familia que quieran ser guitarristas, los miércoles en Aguasarcas y los jueves aquí en el Complejo Cultural, ustedes pueden. El único requisito es, dos requisitos: ser padre de familia y no saber absolutamente nada de guitarra y tener guitarra. 3 requisitos y pueden ingresar, porque queremos formar la más grande rondalla de todo el país para unirlo a esta orquesta. Entonces, 100 padres de familia tocando guitarras y la orquesta Paulino Porras sonando con integrantes de la orquesta Juan Santa María de Aguasarcas, de Platanar, Chico Castro de Aguasarcas y la orquesta Sinfónica de Cuerdas de Ciudad Quesada. Entonces es una bendición de Dios lo que nos ha pasado. Esto es un regalo de Dios, ¿no? No tengo otra palabra que decir. Perfecto, fuerte el aplauso a don Marco Mora, director del Cinem en San Carlos. Y para usted que está en casa disfrutando de esta bonita presentación, estamos en vivo por TVN, Canal 14. Es el concierto, el tributo a uno de los grandes, a don Carlos Santana. Dentro de ellos, el repertorio que el día de hoy la directora Carla Chacón les ha traído a todos ustedes. Lo dejo también en manos de esta espectacular presentación de don Alejandro Pérez Urrutia. Bienvenido a San Carlos, esta es su casa, este es el Cinem. Y regalémosle un fuerte aplauso para que siga su presentación.